Saludos y bienvenidos a día a día, día. Pues nada, comenzamos y tenemos que hablar de algo que yo creo que nos da dolor de cabeza a todos, ¿no? Pero que sí que es verdad que estamos cogiendo hábitos de vida saludable. Pues nada, estamos en octubre, ha pasado septiembre, hemos vuelto de verano, hay quien vuelve ahora como yo, y por supuesto que lo que queremos es volver a retomar todos esos hábitos que habíamos conseguido a lo largo del año, y el que no, pues reengancharse, ¿no? El que no, pues quiere cogerlos ahora. Pues tenemos que hablar de... No me gusta decir la palabra dietas porque parece que las palabras dietas tiene connotaciones negativas, pero realmente una dieta no deja de ser una forma de comer correctamente y de forma sana y saludable. Pues vamos a hablar de, de la gente que estamos acostumbradas a hacer dieta y decimos, uy, parece que el cuerpo tiene memoria, parece que sabe que ya ha he hecho dieta, parece que cada vez me cuesta más. Pues bueno, para ello yo cuento con el mejor de los profesionales, se encuentra con nosotros el doctor Rebete y le damos la bienvenida, doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo hablo por mí. Porque soy de las que continuamente hacen dieta y parece que voy avanzando en edad y cada vez me cuesta más. Claro. ¿Eso claro. se debe a que decimos, uy, parece que, que, que nuestro cuerpo tiene memoria? ¿Que cuando decimos que tiene memoria, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues lo que estamos, eh, a lo que nos referimos es a lo siguiente. Eh, muchos de los eh, espectadores que nos estén viendo tendrán la experiencia propia de haber visto que hace, pongamos, 10 años. Si no te, ...incluso te digo más, ¿no?... ...cuanto más mejor, más lo sabrían, ¿no?... Eh, ...yo antes doctor... ...una noche no cenaba... ...y por la mañana, bueno, bueno los pantalones ya me... ¿Me ya, abrochaban... Ya, ...ya me abrochaban bien o me bailaban, ¿no?... ...sin embargo ahora mismo me quedo una noche sin cenar... ...y prácticamente por la mañana estoy igual, ¿no?... ...es decir la dificultad para, para perder peso ha aumentado mmm, con el paso de la uh -huh. edad. No solamente aumenta con el paso de la edad, que también es cierto, porque el metabolismo basal va bajando también, es decir, el consumo, la energía que necesitamos para mantener el organismo en funcionamiento, aunque sea durmiendo, mantener la temperatura corporal, mantener el corazón y los demás órganos funcionando correctamente, eso exige... Un, un, un aporte energético, ¿no? Este aporte energético, a medida que vamos cumpliendo años, tiende a ir bajando, bajando, tiende a ir bajando. Con lo cual, entre eso, por un lado, eso que ocurre, que es un hecho normal, y, y que también el organismo, cuando hacemos una dieta, lo que llamamos una dieta, es decir, rompemos el status quo que tenemos eh, de comer... Uh -huh. Y, 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 y rebajamos drásticamente la cantidad de, de calorías que aportamos al día, de promedio. Es decir, una persona que, 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 que es comilona, digamos, muy comilona, y que consume al día, voy a poner un ejemplo un poco importante, 3.000 calorías, vamos a poner por caso, y, y de pronto se pone a dieta y consume 800 kilocalorías. Eh, bueno, evidentemente el organismo está adaptado a vivir con las 3.000, ¿no? y ahí es donde eh, él se mueve, ¿no? a tener unos gastos y 3.000 de ingreso... y una serie de gastos, que en general se supone que los gastos son menores y por eso la persona engorda, ¿eh? por eso acumula, hay un balance, digamos, en su contra y entonces engorda. Sin embargo, cuando tú bajas el, el, el aporte, el, el, el ingreso calórico, drásticamente el organismo lo considera como una agresión. Uh -huh. El organismo no sabe que tú lo que quieres es adelgazar porque estás gordo y te interesaría realmente bajar de peso. Por lo el, tanto, él se defiende. Exactamente. Hay una defensa del organismo, hay una adaptación rápidamente, porque piensa que. Eh, y ya no solamente en nosotros, sino en cualquier eh, en cualquier mm, organismo eh, la materia viva, digamos, está diseñada de esa manera para mantenerse y para, y para prepararse también y adaptarse a unas condiciones adversas durante millones de años, esto se ha ido produciendo. entonces, el organismo se prepara por si eh, resulta que, que hay una hambruna en nuestra ocasión. imagínate que, que esto viene ya, de insisto, de hace muchos, muchos años. ¿no? ahora mismo estamos en, una, en un momento, digamos, eh, socioeconómico, único en la historia donde uh -huh. donde incluso como alguien me comenta a mí dice si me llega, si llega mi padre a saber o mi abuelo a saber que yo iba a venir a un médico porque tenía que adelgazar cuando antes el problema era conseguir comida Exacto. no es que esto es así, bueno, pero en el primer mundo, y ahora ya el problema es que la obesidad también se está, digamos, trasladando a, a, a los países en vías de desarrollo, ¿no? Exacto. Salvo en el tercer mundo y, y ya por, y según también que estudios, eh, la obesidad es la gran pandemia del siglo XXI, uh -huh. pero todo esto es una cosa que es producto de, bueno, pues de, 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 de cómo vamos dominando el, el sistema de la producción de, de los alimentos, ¿no? Uh -huh como se va, eh, digamos, las conquistas que tenemos por un lado en, desde el punto de vista científico, pero por otro lado tenemos la contrapartida de cómo las utilizamos, etcétera, etcétera. Y entonces, volviendo al tema de lo de la memoria, eh, el, el organismo, cada vez que tú lo pones a dieta y, y, y bajas el, 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 el aporte, eh, va, digamos, teniendo una experiencia de esto y entonces poco a poco se va acostumbrando y en la medida en la que tú haces una haces dos haces tres cuanto más frecuentes y más intensas sean mayor marca van dejando y, y una persona que haya hecho ya una dieta importante y con cierta continuidad aunque haya aunque haga cinco años que la hizo el organismo se adapta mucho más fácil cuando tú tienes historial de dietas previas a cuando no tienes el historial, ¿no? Y yo eso lo explico muchas veces. Pongo el ejemplo siguiente: una persona que no ha tomado nunca alcohol, se toma un quinto y se chispa un poquito, porque nunca ha tomado. Uh -huh. Bien, y la pequeña cantidad de alcohol que contiene esta cerveza le puede producir este punto. Pero si esa persona está durante seis meses tomándose todos los días un quinto prácticamente... Ni le afecta. Ya no le afecta, prácticamente ya no nota nada. ¿Por qué? Porque el organismo desarrolla una serie de sistemas, el hígado concretamente, y conforme llega el alcohol, el, 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 el hígado lo descompone de manera que no llega al cerebro y no actúa y entonces, bueno, pues no lo nota. Con las dietas ocurre lo mismo. Exactamente. Si tú luego al cabo de seis meses, o sea, tú entonces dejas de beber y estás un año sin beber, cuando vuelves a tomar el quinto... <coughs> La capacidad para adaptarte a ese quinto se acorta. Se acorta. El, el, el hígado tiene memoria de que en un momento determinado tuvo que metabolizar alcohol. Pues lo mismo ocurre, no es exactamente lo mismo porque es bastante más complejo lo que ocurre con las dietas, pero el, 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 el procedimiento sería similar a este que he descrito con relación a lo del, Por lo tanto, a lo del alcohol. Por lo tanto, yo cuando alguien viene eh, a ponerse en tratamiento de obesidad, una de las preguntas que hago y donde más hincapié hago, y también depende de lo que me va contestando, pues me extiendo más o menos, es decir, cuando me dice, doctor, esto es una cosa, si hay algún paciente mío viéndome, que ha sido paciente mío, eh, cuando te vienen al cabo a lo mejor de tres años... Que suspendieron ellos por lo que sea el tratamiento, o yo les di el alta, pero bueno, yo les di una instru unas instrucciones, no las siguieron por A, por B y por C, ¿no? Y entonces me vuelven y me dicen, doctor, vamos a empezar de cero, como si nunca hubiera. Cuente que nunca he, he venido, no nos conocemos y eso es de imposible. nada. Es Y entonces digo, lo siento, pero tenemos ya una historia. Ya Digamos nada. que la historia, tenemos, es que tenemos una historia, es casi una metáfora, todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia, y, y un es, bagaje. Y ese bagaje ese está ahí. Lo que pasa es que con ese bagaje se pueden hacer grandísimas cosas. De hecho, gracias a que muchas veces la gente dice, bueno, yo ya, esta es la última oportunidad porque no aprendo nunca. No, se supone que estas cosas, como no son sencillas, ...que claro, todo esto es muy teórico... Eh, ...pero cada vez que tú te pones, eh, digamos... ...que intentas cambiar, que intentas romper con... Con, ese, con, esa, eh, ...con esos hábitos que te llevan, digamos... ...a pesar más de la cuenta, con ese estilo de vida... ...que no te termina de satisfacer, que no te hace sentir bien... ...que hace que los análisis no te den... Eh, ...con unas cifras, digamos, que a ti te resulten... ...o el médico te, te felicite... Uh -huh. ...entonces, el, 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 el esfuerzo que vas haciendo cada vez... La iniciativa que vas teniendo cada vez, sí es cierto que hay muchos pacientes que van aprendiendo por etapas, ¿no? Y hay personas que a lo mejor necesitan estar durante, eh, pongamos cinco años, periódicamente tomando una iniciativa y cada una de las veces, en una se quedan con el ejercicio, en otra se quedan con la con evitar el azúcar, en otra se quedan con comer a lo mejor los tentempiés cuando corresponde, en otra se quedan con tomar el alcohol, por ejemplo, solamente el fin de semana. Es decir, poco a poco van aprendiendo, van incorporando detalles, que uno por separado no es suficiente, pero cuando todo este tipo de detalles, cuando este conjunto de detalles los acabas integrando, es cuando realmente, a cabo de cinco años, sí que realmente consigues bajar y luego ya te puedes quedar de una manera indefinida, eh, con un peso más o menos razonable, un peso deseable, ¿no? Un peso salud, que es como me gusta a mí decirlo, no un peso ideal, sino un peso salud, un peso que, te, que tú puedas mantener con comodidad ¿no? y estés bien. Pero el, 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 el hincapié que yo entonces procuro hacer es, recuerde que si se pone a hacer ahora mismo esto, es algo que es serio y no puede uh -huh. usted decidir. Esto no de, debemos meditarlo, debemos madurarlo, porque mmm, deja una huella. Es decir, tú no puedes decir, ahora voy a hacer esta dieta, la dieta de la alcachofa dos semanas. Y ¡Hala! ya está. Y ya está. Bueno, pues eso. Cuando tú eso lo haces en el mes de noviembre, principios de diciembre, con vistas a la Navidad, al traje de Nochevieja, pero eso te va dejando señales y cuando llevas cinco años haciendo ese tipo de maniobras, luego haces la dieta de la alcachofa una semana y prácticamente no, no te mueves, te, la necesitas hacer dos y luego la necesitas hacer tres, y es muy difícil hacer tres semanas de dieta de la alcachofa, por poner un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que el organismo tiene memoria, que uh -huh. lo que tenemos que hacer es tomárnoslo en serio. El resumen sería. Exactamente. Hay que tomarse en serio, Muy la, en serio. los hábitos de vida saludable sí. porque luego eh, nos van a pasar factura. Si, no, si, si, si luego los abandonamos, eh, bueno, nos va a pasar factura en el sentido de que va a ser más, eh, más costoso y eso bueno, va a poner también a, a prueba nuestra. ...nuestra capacidad, digamos, de nuestra paciencia, ¿eh? el, 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 el ser una persona... De, ...esto es muy importante, el tenerlo claro y el no abandonar, sí. digamos así, porque sí... ...por eso también las propuestas que yo hago muchas veces son de dietas normocalóricas... ...es decir, en vez de decir, no vas a bajar de 3.000, bajar a 800 kilocalorías al día... ...yo prefiero bajar de 3.000 a, a, a lo mejor a 1.500, 1.700 que la pérdida no es tan intensa, pero sin embargo se puede vivir mucho más cómodamente y el recorrido, digamos, eh, no tendría de entrada final, ¿no? Exacto. Es mejor hacer propuestas que tengan futuro. Las propuestas de una dieta de 700 kilocalorías, salvo que se haga un día puntual, pero un día, cuando digo un día, es un día, un ¿no? Día. Que tampoco le dé tiempo al organismo, digamos, a organizar, a, a organizar todo el sistema de defensa, ¿no? Eh, todo lo que sea alargar y, y pretender eh, perder grandes cantidades de peso a partir de dietas, sobre todo extremas, no es aconsejable por esta razón. Por lo tanto. Eh, hay que ser consciente, constante, esas palabras que solemos, sí, sí, que sí. solemos utilizar siempre, y, que no y una es carrera de fondo. Y que no es indiferente el decir, bueno, pues lo hago y luego ya, mira, si me la dejo ya la haré otra vez. sí se, Evidentemente no tienes más remedio que si quieres, si, si lo has abandonado en un momento determinado y quieres conseguir el objetivo, no tienes más remedio que, que volverlo a hacer otra vez. Lo que pasa es que saber que cada vez te va a ir costando más, más trabajo, con lo cual... Es bueno que tú te adelantes y no y no emprendas muchas veces iniciativas de este tipo un poco sin pensar un poco de una manera irreflexiva, un poco compulsivamente uh -huh. sino que sea más bien producto de una reflexión y de un deseo digamos maduro de cambiar no bueno y siempre en la mano de los profesionales ni no que decir bueno que todo esto aunque en las manos de los profesionales no es sencillo así que imagínate cuando se hace por cuenta propia o con una <laughs> amiga y tal pues bueno mucho más complicado claro pues doctor, yo creo que nos viene muy a cuento decir hoy eso de somos lo que comemos, ¿no? Sin duda. Pues sin nada, duda. yo creo que con eso nos podemos despedir y nos vemos pronto aquí para seguir ayudando a la gente y sobre todo educándola en cuanto a la a los hábitos de vida bueno, saludable. Por, por lo menos Intentamos. Dándoles, dándoles pautas e intentarlo, efectivamente. Pues muchísimas gracias por venir. A ti, hasta luego. Y a la gente que nos está viendo, pues voy a hacer una pequeña pausa, pero vuelvo enseguida. Muchísimas gracias por la espera, pues nada, tenemos que seguir con entrevistas y con cosas que se realizan aquí en Elche, aunque esta realmente no se ha realizado en Elche, pero sí la ha llevado a cabo gente y listanos que Han decidido, pues yo creo que casi que ponerse el mundo por montera, porque a mí esto me parece una locura. Se trata de deporte y en el deporte, pues hay muchas más cosas que el fútbol, ¿no? Y normalmente por aquí, por el plato de fútbol, pasan bien pocos. Pues vamos a hablar de ciclismo, que también hay muchos ciclistas en Elche, pero este no se hace aquí en Elche. Es una, una carrera, una que se ha llevado a cabo en Marruecos. Bueno, no sé si en Marruecos, creo que sí, pero mira, lo mejor de todo, vamos a pasar a presentar parte del equipo. Son seis quien componen el equipo, pero a mí en el plato solo me caben dos y es lo que tienen. Pasamos a presentar. Pues mira, José Carlos, bienvenido, y Rafa, bienvenido. Pertenecís a ese equipo ciclista que se ha ido hasta Marruecos a disputar una carrera, y me imagino que de lo más dura. ¿Quién empieza contando, Rafa, por ejemplo? José Carlos, venga. José Carlos. venga. Pues bueno, eh, sí, es una prueba que se compone de cinco etapas en el desierto, bueno, en el desierto y en el Atlas marroquí y bueno al final estos son aventuras que uno se van proponiendo que van incentivando a otros amigos y compañeros y al final se, se decide y se hace se hace un equipo la composición de este equipo es de seis corredores todos ilicitanos excepto uno extremeño vale por amistades y al final por relaciones y contactos nos lo trajimos y, y bueno y eso y cinco ilicitanos y un extremeño nos fuimos a hacer esta esta prueba a Marruecos. Bueno, a todo esto. Pregunto. Eres, eh, soy ciclista. ¿Os habéis dedicado toda la vida al ciclismo? Bueno, yo personalmente parte de mi trabajo es el ciclismo. Tengo licencia Elite UCI que bueno forma parte del pelotón profesional y los demás bueno son aficionados. A, aficionados que también compiten, pero bueno dentro de otras categorías. Eso, hablamos de las categorías. Estamos hablando del Sahara, estamos hablando de, de desierto. No tiene nada que ver, bueno, de Sahara, de Marruecos, no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí en España, que agua también nos falta, ¿no? Pero como uno no. se prepara para realizar una carrera así, por ejemplo, ¿es la primera vez, Rafa, que ibas tú una carrera de estas sí, características? Efectiva, efectivamente, es la primera vez que, que he hecho una carrera de cinco etapas seguidas y, y sobre todo, por el desierto. Las cosas nos bueno, han sido muy duras, evidentemente, por el calor, entre otras cosas, y por la soledad del terreno, en fin. Y para mí particularmente ha sido bueno, una, un, un, una experiencia increíble. Ya el vivir allí, el, el participar eh, pues, con ellos ha sido para mí pues, como rejuvenecer Va, algunos años, ¿eh? estar a la altura dentro de mis posibilidades y luego tener el segundo puesto en mi categoría. Bueno, eso ya mucho pues así, más así, luego hablaremos de todo lo que os habéis traído porque no solamente sí, es que hayan participado que a mí ya me parece para como suficiente como para que pasen por el plato sino que encima han sido premiados pero antes de ello vamos a hablar de las etapas para la gente que no conozca la carrera que están duras son cinco etapas se supone que son cinco días cuéntanos pues, sí bueno eh, la prueba allí pasamos siete días realmente llegamos pasamos un día y medio más o menos y a partir de ese día y medio empezamos con las con las cinco etapas las dos primeras etapas eh, son aproximadamente de unos 100-120 kilómetros. ¿Cada una? Cada una de ellas. <laughs> vale, El total de las cinco etapas eh, son unos 430-450 kilómetros, ¿vale? pero van repartidas en diferentes zonas. Las primeras dos etapas pasamos por el Atlas Marroquí, que llegamos a alcanzar cerca de unos 2.500 metros de altitud, y en torno toda la etapa estamos por encima de 1.500 metros de altitud que falta oxígeno ahí hay un déficit uh -huh. de oxígeno con lo cual aún dificulta más la, la prueba y la competición el pulso trabaja siempre por encima de, de un umbral medio por o lo sea. tanto no es calor es frío no, ahí bueno a ahí es un poquito eh, más frío eh, por sí ahí de... es mucho bastante más frío que por ejemplo en la zona de, de las dunas o del desierto vale y que pasáis por diferentes climas Sí, sí ...sí, pasamos por diferentes climas... ...entonces las dos primeras etapas pasamos por el Alas... ...que es también precioso, unos parajes impresionantes... ...y a partir de la tercera etapa... ...ya es cuando empezamos a ir dirección a, a las dunas de Archevi... ...que está cerquita de Argelia... ...y ahí es cuando empieza a incrementar las temperaturas... ...bancos de, de arena que es muy difícil de pasar con las bicis... ...y, y hasta que nos adentramos en las últimas etapas... ...ya en, en las puras dunas donde ahí es, es prácticamente imposible pedalear... Bueno, es la preparación. Os preguntaba por la preparación porque aquí no tenemos ese terreno como para poder prepararnos. Pero me imagino que ya no solamente por la personal, sino incluso por la bicicleta. Tampoco no sé ¿cómo, cómo llegáis a saber qué es lo que se utiliza lo que no se utiliza como eh, contando con otros corredores en eh, la primera vez que sí. lo hacéis sino hay estrategias que normalmente ellos que son más eh, digamos más experimentados en el tema de la bicicleta hay estrategias eh, como por ejemplo quitarle un poco de presión a los neumáticos para uh -huh. que no se hunda y puedan circular mejor ...yo en particular, o muchísima gente como yo... Eh, ...la duna la cruzamos andando... ...porque es imposible mantenerte montado... ...nosotros no podemos. qué también se puede hacer? Evidentemente, no, <laughs> no te descalifican por eso ¿no?... ...entonces ellos sí que... ...hay muchos tramos que lo pueden pasar montado... Y lógicamente, pues adelantan más terreno. Nosotros, como digamos, somos aficionados, bueno, pues la pasamos como podemos y una vez superado, para nosotros ya es suficiente. ¿no? Fíjate, no un vaya. aficionado que se trae un premio. ¿Qué premios has ganado? El segundo, segundo. segundo de premio de clasificación ¿no? de mi categoría. De, sí, de, tu, de tu categoría, categoría que es el Máster 60. Máster 60, sí. que es el que tenemos aquí. Sí. Es decir, que tienen más de 60 años, se puede decir. Sí, ¿no? por supuesto que sí. Ay, no, dicho. no hay ningún problema. <laughs> Es la primera vez que hacías la prueba y encima te traes el premio. Sí. Orgulloso, vamos. Una satisfacción impresionante, la verdad. No, no esperaba para nada eso. Simplemente yo, eh, cuando, cuando ellos me lo comentaron, eh, pensé en poder terminarla. Solamente carrera. terminarla. Solamente terminarla, porque es algo que para mí no era habitual, ¿no? Tenéis contabilizado sí. cuánta gente de tu categoría iba, por ejemplo. Sí, de mi categoría habían seis, seis personas. Y te, es que sí. es, está genial. Es sí. decir, simplemente el pensar que no ibas a llegar a terminarla sí. y encima terminarla como un segundo sí. clasificado. Para mí ya te digo, para mí ese es objetivo cumplido. ¿Al año que viene repetirás? Pues no lo sé todavía. Tenemos que como equipo, como equipo tengo que decir que hemos dado una imagen impresionante. Hombre, todo esto se lo ha traído el equipo. Eh, sí, sí, sí. Pero además a nivel a nivel de comentarios de la gente de Barcelona, de Mallorca, eh, hemos tenido una disciplina muy importante. Que eso, eh, el, 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 bueno, el que más eh, fue el que nos, nos insistió fue Enrique. Que hay que decir que Enrique está fuera, lo tenemos de público que no ha podido entrar, pero le, le mandamos un saludo y está aquí que eso nos, nos recalcaba muchísimo que teníamos que hacer eh, pues una labor de equipo en todos los sentidos tanto en competición como en imagen. Y, ...y vamos, y los hemos llevado a rajatabla... ...que la gente nos felicitaba por eso... Ya ...un equipo que se ha formado para ir allí... ...no es un Efe, equipo que estuviese no, no, compitiendo... ...durante mucho tiempo... ...efectivamente, junto. solamente ha sido para esta prueba... ...en principio, esperemos bueno, que se repita... ...que de aquí igual salen otras ¿no?... ...ojalá... ...porque ojalá. al final cuando uno cumple un reto... ...ya no puede dejar de, de, Efe, de marcarse otros... ...efectivamente... ...imagino... ...pues bueno, sí. ya que tenemos por aquí más... ...más eh, trofeos... ...háblanos de los trofeos... ...ya tenemos uno que es el del segundo clasificado... ...que es este de aquí... Y seguimos, tenemos un primero, por ejemplo, primer clasificado, ¿ese quién se lo llevó? Sí, yo. Es el <laughs> tuyo. Sí, Carlos, sí. sí. bueno, eh, nos llevamos varios premios, eh, destacar todos, pero muy importante para nosotros era el de por equipos, porque consideramos, y como bien ha hablado mi tío, Rafa, eh, nos gusta dar una buena imagen de, de equipo dentro y fuera de, de la competición y somos una piña. Entonces para nosotros hacer segundos por equipos ha sido algo importante y muy gratificante en todos los componentes del equipo. Luego a nivel personal, bueno, teníamos opciones eh, de, de luchar por la general y bueno, al final se consiguió un tercer puesto, que es un, un podium, también muy orgulloso. ¿Y eh, quién se lo llevó? Yo. También. <laughs> sí. Y en mi categoría, que es Master 30, que es mayores de 30 años, eh, por licencia tendría que correr en élite, pero aquí por edad, pues te, te meten en la categoría por edad. Entonces en mi categoría pues gané yo. Y tercero, mi hermano. Decir, que lo habéis traído pues, casi de todo, ¿no? <laughs> bueno, casi de todo, casi todo. En to hemos... casi todas las categorías habéis cogido algo, ¿no? Más o menos. Sí, claro, más o menos. Yo me, a mí me parece bastante difícil eh, por, el, por la climatología, sobre todo, porque no tenemos la, la opción de prepararnos eh, como, como si viviese allí, pero claro, allí no solamente participará gente de allí y de aquí, será a nivel internacional, me imagino. ...no quiero decir nada si tienen cabrido los noruegos... ...y esos con el frío que pasan ahí, ¿no? No, había gente de Barcelona... ...había gente de Madrid, de Mallorca... ...había incluso gente de allí marroquí de la zona... ...que también habían algunos participantes... ...y, y bueno, yo creo que hemos estado a la altura... ...a la altura de, de, de lo que era la competición en sí, ¿no?... ...bajo mi punto de vista... y espero que ellos pues... ...vamos, piensen lo mismo, ¿no? ...en este tema... ...y... Bueno, os estoy viendo que no os he preguntado porque os estoy viendo el Mayotte, que habéis conseguido que, que la gente os patrocine, que eso ya es un lujazo, ¿no? Vamos a aprovechar para saludarles, por lo menos. Sí, bueno, sí. agradecer, bueno, en primer lugar a, a todos, pero sobre todo al primer patrocinador que es Calzados Elche, y además algo que nos identifica tanto, uh -huh. que enseguida... ¿Vosotros sois de Elche? Sí, muy listo. Sí, bueno, bueno. Calzados Elche, que nosotros nos sentimos tan identificados. Luego a Cafetería Vapor, que siempre apoyando el ciclismo, tanto la base como, como la gente que ya llevamos trayectoria y este tipo de aventuras. Diego Navarro Troqueles y Rafa Núñez Quiromasaje y Pilates. Al final, bueno, pues es gente que aporta su granito de arena y hace que todas estas cosas se hagan un poquito más fácil, porque al final son pruebas de un coste elevado que, bueno, que no, no puedes hacer ni todos los días ni, ni, ni todos los años. Bueno, ¿cuál es vuestro próximo objetivo? Seguro que lo tenéis. <laughs> bueno, en principio, eh, yo por lo menos a mí no me ha llegado, ¿no? <laughs> eh, para hacerlo por equipos, es decir, por en, Como te equipo, en conjunto, como equipo. Como equipo, en principio no hay nada previsto. En principio, hay una prueba por ahí en, en el bajo dietar, pero bueno, como equipo no, no lo sé, no sé. Tendré, tendré, tendremos que, que, que hablar y ver a ver si realmente pues, puede llegar a ser se o puede, no. No, no lo sé, sí. claro. Hombre, bueno. después de tantos premios. De todas maneras, detrás de todo esto, o sea, antes, durante y después de todo esto, pues cada uno lleva un poco su programación dentro de las competiciones. Entonces, durante todo el año hay muchísimas competiciones, ya no solamente a nivel internacional, como puede ser esto, que es un poco más especial, pero a nivel, a nivel nacional, pues nos tiramos todo el año vagando por toda España haciendo competiciones de todo tipo. Entonces, objetivos a gran escala, por llamar alguna manera, puede ser esto. Pero la semana que viene hay otra, la siguiente hay otra, si no dentro de dos semanas, y siempre hay programaciones y hay competiciones. Y hay preventas. mucho ciclismo en Elche, porque ahora que, que os tengo aquí, ¿os encontráis fuera mucha gente de Elche? Hay muchísimo ciclismo en Elche. Además, a mí me encanta cada fin de semana, a diario se ve también, pero sobre todo el fin de semana es impresionante la cantidad de afición que hay y es precioso. Lo que se ve debería y un poco fomentar, que echamos un poquito de menos, son las canteras y si es la... ...la gente más joven ...la gente más joven que se, ah, que sí. se involucra... Uh -huh. ...a propósito de lo que estamos hablando... yo quiero comentar que hace cuestión de un mes... ...más o menos, corrimos la titan de la mancha... Uh -huh. y, ...y quiero resaltar que ahí... ...de la gente que íbamos de aquí de Elche... ...en el podium ...no sé si contabilicé ocho trofeos... ...ocho trofeos... ...de toda la gente que éramos de aquí de Elche... ...es increíble, se, se ¿Es corre en Alcázar... Que... ...sí, se corre en Alcázar de San Juan... ...es decir, en la mancha... Y había muchísima gente de Elche, y, y, y quiero decir que en la élite, digamos, de lo que era esa carrera. Habíamos un montón de, 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 de gente reconocida con, con premio. Entre pues yo, ahora, él, ahora, ya yo, que claro. os tengo aquí y ya os conozco, pues yo os invito a que vengáis, no solo vosotros, sino a esa gente de Elche que os vais encontrando a pasar por el plato, porque creo que es interesante que la ciudad de Elche, que es nuestro deber, conozca que hay deportistas, ciclistas, que no solamente el fútbol existe, que hay mucho más deporte, que hay muchos ilicitanos no. que dejan su vida prácticamente por el deporte y que nos están representando en el resto de España. Bueno, es, y fuera, en este caso en Marruecos, sí, por sí. ejemplo. Bueno, yo os doy la enhorabuena gracias. y os emplazo a que, a que volváis. Bueno, les dejaremos paso a Enrique, Enrique seguro, para, para seguro. la siguiente. Y nada, seguro muchísimas y sí. gracias por venir y muchísimas suerte para las otras carreras. Muchísimas gracias a vosotros gracias, Y a la gente gracias. que está en casa, pues nada, me tengo que despedir, pero como siempre les veo aquí mañana en Tele-Edge en día a día.